Rafa y Jesús Mari llevan desde el 5 de mayo fuera de sus casas debido al desprendimiento. 12 familias se encuentran en esta situación, no han recibido ningún tipo de ayuda y cada uno se las ha arreglado como ha podido. Entonces, mi caso personal es que les tengo a los abuelos conmigo en un piso, bueno, con nosotros en un piso de alquiler. Otros están con los hijos, otros, bueno, es como podemos. Es duro, es duro. Sí, es duro, sí. El coste de las obras de reparación de la ladera de Mendicho ascienden a 1.200.000 euros. Ayuntamiento de Getaria, Diputación de Guipúzcoa, Gobierno Vasco y la Dirección de Costas, dependiente del Gobierno Central, están a punto de llegar a un acuerdo, según el alcalde de la localidad. No hay fecha, pero tiene que ser lo antes posible. Y es donde las diferentes instituciones estamos intentando llegar a un acuerdo para atajar, como he dicho antes, el problema cuanto antes. Y es primordial empezar cuanto antes. El Gobierno Vasco y la Diputación de Guipúzcoa ya tienen sus partidas destinadas a la financiación de la obra. Los vecinos consideran que de momento sería suficiente para empezar la reparación y dejarles volver a sus casas. Que se licite la obra y que se empiece a funcionar, porque estamos perdiendo unos meses de un tiempo precioso que lo único que va a hacer es encarecer costos, porque el ritmo de trabajo no va a ser lo mismo. La reparación es urgente, temen que con el comienzo de las fuertes lluvias empeore la situación de la ladera.